Con 70 votos a favor fue aprobada la ley presentada con carácter de urgencia donde se declara el sitio histórico San José de las Mulas en Matehuas, Matagalpa, en la que hubo una fuerte discusión entre diputados de gobierno y opositores. A dicha sesión asistieron padres y madres de los 23 asesinados. Dolor que no queremos que se vuelva a repetir porque no se borra con un sitio histórico, pero sí que no se repita como se sigue repitiendo, porque los jóvenes, como se dijo aquí, estudiantes, siguen cayendo y no son delincuentes. Eran estudiantes los que cayeron en abril, eran estudiantes los que cayeron el 30 de mayo. Son estudiantes, equivocados o no equivocados, los vean ustedes. Es el dolor de esas madres de que hoy y siempre. Yo quisiera que esa ley de urgencia que hoy viene así sean cambiadas también por leyes de urgencia para los jóvenes. No podemos olvidar, ni tampoco podemos venir aquí a oír, y discúlpenme diputadas y diputados, a oír sandeces históricas, los cuales deberían de tener respeto los que hablaron antes, que tienen sus manos pringadas de sangre de estos 23 jóvenes, que no los he oído en ningún momento arrepentirse de haber asesinado y secuestrado a nuestro pueblo. Por eso decimos con coraje, con energía, por estos muertos, nuestros muertos, juramos defender a la patria. Por estos muertos, nuestros muertos, juramos defender la paz en Nicaragua. Dicha ley se da en homenaje a 23 jóvenes de la Juventud Sandinista 19 de julio, miembro del batallón denominado 362, que fueron asesinados un 27 de febrero de 1983. Hoy nosotros los jóvenes recordamos a esos 53 y a esos 23, que de los 53 cayeron 23 asesinados en las montañas de Matagalpa. Que presente también otra iniciativa, porque precisamente hemos cumplido también 38 años que 22 jóvenes caribeños fueron expuestos a luz pública en el Parque Reyes de Bluefields y que todavía están dos sobrevivientes. Noticias 12, Darlene Téllez.